O xornalista Paco Rivera e Manolita xa están na estación, esperan o autobús, no que veñen dúas persoas moi especiais. Vengo a recibir a mis nietos, que vienen de vacaciones ahora, e vengo acompañado de Manola, que é a perra que tengo yo en casa e que a ellos los ve pues, de Pascuas en Ramos. ¿No? E pese a ver poucos nenos, cando chegan a Lugo, son todo celebracións. Se pone loca e é unha perra que procede de la protectora. Con los niños tiene unha sintonía que yo, que he tenido más perros y que he visto muchos perros relacionándose con niños, no he visto nunca nada ni que se le parezca. ¿No? Parece que se va a morir de la alegría. Manola está a ter a súa segunda oportunidade na familia de Paco Rivera, onde impuxo algunhas rutinas. Yo, por ejemplo, me doy unas caminatas en el invierno menos, pero en el verano muy largas, y en el invierno, aunque diluvie, aunque caigan rayos y truenos, porque tengo una cierta obligación moral y material de sacarlo de paseo. Pues es una manera de hacer ejercicio. Madelo e Trapo non tiveron polo momento tanta sorte como Manola. Estes dous machos esperan, xunto ao resto de animais da protectora de Lugo, un dono. Ahora mismo debemos de tener en el albergue aproximadamente unos 350 perros. Hombre, no están todos en el albergue porque hay muchos en casas de acogida. Y entonces, pero bueno, estamos muy desbordados. La cuestión es que entran muchos más perros de los que hemos conseguido sacar. ¿No? Un problema que tratan de evitar de dos formas. Tenemos un programa de apadrinamiento en el cual nos ayudan económicamente todos los meses para el mantenimiento y cuidado de los animales. Y luego pues intentamos difundir a través de eventos y bueno, todas las cosas que podemos para que la gente adopte. ¿No? Eventos e accións que permiten, ademais, concienciar a sociedade, empezando polos máis pequenos. Concienciar a los niños ya desde pequeños para que vengan las generaciones de atrás ya con unas ideas muy claras de que es... Y procuramos traerlos aquí a la protectora también a algún colegio. Hace 15 días estuvieron también unos niños de un colegio, estuvieron plantando pinos aquí en la finca, les sacamos animales para que los vieran y la verdad que quedan encantados. Pero si quieres adoptar, tienes que tener en cuenta... Les mandamos venir a la protectora, tenemos una charla con ellos para ver el tipo de perro que quieren llevar, las condiciones donde va a estar, si está en un piso, si está en una finca, cuál es incluso la actividad de la persona que lo quiera adoptar. E todo o esforzo ten un objetivo final. Las protectoras no deberían ni existir, ¿no? Pero bueno, yo creo, para eso quedan muchos años y hay países que ya lo han logrado, que, o sea, que es prácticamente imposible ver un perro abandonado por la calle. Porque os animais tamén necesitan e buscan o cariño.